Bueno, ¿cómo se ha vivido esta fecha del rally, la tercera aquí en La Rioja? Bien, terminó una carrera muy linda, muy dura. Una carrera que fue muy difícil en los caminos, sobre todo hoy el día domingo. Ayer tramos realmente muy lindo de manejo. Así que nada, hemos disfrutado bastante como pilotos la carrera. Bueno, el público, ¿cómo ha vivido? ¿Cómo lo notaron ustedes? Teniendo en cuenta que, bueno, vos sos un referente del deporte motor aquí en La Rioja. No, bien, mucha gente en los tramos. La gente siguió la carrera desde el día de shakedown y el día viernes. Así que, no, bien, ha habido mucha gente siguiendo toda la carrera. Impresionante. Bueno, el Super Prime, bien, en la última prueba. Sí, bien, todo bien. Estábamos cerca de Cancio, hicimos lo más rápido que pudimos, pero bueno, no alcanzó. ¿Qué opinás de lo de Marco Ligato, que ganó aquí en La Rioja? Anduvo muy bien, tuvo un ritmo muy bueno al principio y era muy difícil correrlo. Fede, bueno, ¿las motos, el Dakar o el rally? De los tres. Hoy el rally. Hoy el rally. ¿Dedicado a quién todo esto? A todo el equipo, a todos los chicos que hacen un trabajo muy lindo. Sí. Claudio, felicitaciones, maestro. Bueno, muchísimas gracias. Se cumplieron los objetivos del equipo, de parte tuya y también de Iturbe. Sí, el objetivo nuestro era dar la vuelta y tuvimos la suerte, tuvimos la dicha de dar la vuelta, cumplir con todos los circuitos, con todos los primes. Y ese es el objetivo básico, porque no esperábamos mucho más que esto, porque el auto lo preparamos, lo convertimos en la C5R en la última semana, tuvo un día antes, así que mucha expectativa no teníamos más que eso. Se habló muchísimo en la previa, si corrías o no, y bueno, finalmente tomó la decisión todo el equipo para que, bueno, pues te estés formando parte de esta prueba. Sí, tuvimos que despreparar el auto, hacer un auto común, un auto inferior en condiciones que los demás que están corriendo en la categoría, sumamente inferior, porque los otros están preparados para correr una temporada, nosotros armamos una semana y un día para correr solamente una carrera. Pero sí, por eso tengo que agradecerle mucho a la gente que nos ayudó, al taller de Badino, Castaño, que se portó muy bien, que me ayudó y me dio muchos elementos que me hacían falta para hacer andar el auto, lo hicimos andar el último día. Y también le agradezco a la familia Esbiroli que me prestaron casco homologado que no tenía. Así que muy agradecido a todos ellos. ¿Cómo viviste la jornada del viernes a la noche, el sábado de la última etapa? Sí, mira, la carrera es una carrera típica, lo que estoy acostumbrado a hacer, los ritmos son otros, no tenés tiempo para nada, es todo muy rápido, el circo es espectacular, es bárbaro. ¿Viviste con los mejores del país? Sí, muy lindo, aparte. Estuve con los mejores, pero lamentablemente nos cruzamos muy poco porque los horarios que tenía uno, ellos y nosotros eran distantes, muy, muy largos, así que lo vi nada más como ustedes, de paso nomás. Muchos años ligado al deporte motor, al rally, ¿qué te parecieron las pruebas especiales? No, las pruebas muy buenas, estaba muy duro, todo el camino fue muy duro porque después de pasar los autos que son doble tracción y todo eso, dejan el camino destruido a los autos chicos como los nuestros. Pero estuvo muy lindo todo, estuvo muy lindo el circuito, había que luchar contra todo el camino, piedras gigantes que habían, pero se disfrutó. Bueno, ¿el auto cómo llegó? Llegó, lo importante es que llegó, está, llegamos. El auto está golpeado, las llantas golpeadas, todo, pero no, bien. Hay que llegar. Lo importante era llegar. ¿Dedicado a quién esto? ¿Cómo? ¿Dedicado a quién?
dedicado a mi familia que me acompaña, dedicado, como te dije recién, a toda la gente que me ayudó para poder correr y, bueno, y a todo el público de La Rioja que nos acompaña. Zona Deportiva Canal 13 con Sebastián Troncoso, una persona muy ligada al deporte de motor. Bueno, un balance, Seba, de lo que fue este rally aquí en La Rioja. Bueno, creo que fue muy bueno, muy positivo. Toda la Secretaría de Deporte creo que ha trabajado realmente muy bien. El gobierno de la provincia, la municipalidad, creo que toda la estructura del gobierno realmente han estado muy bien. Bueno, seguramente hoy con la salida del sol ha colmado todas las expectativas y bueno, cerrar una linda edición, la tercera fecha del Nacional de Rally. Y bueno, importante para nosotros, para todos los riojanos que han podido disfrutar a la vera del camino, tanto de la costa y bueno, el paso por el Ombú. Y bueno, acá el cierre con el super especial en el autódromo. Troncoso, subsecretario, bueno, ¿cuál es el balance de esta fecha aquí en La Rioja del rally? La verdad, muy positivo, un éxito, la gente, impresionante. Yo solamente quiero agradecer, digamos, al gobernador de la provincia que creyó en este proyecto, al intendente de la capital y bueno, por supuesto, al secretario de deporte y a todo el equipo de la Secretaría de Deporte que llevó a cabo todo este evento. La verdad que un éxito, bueno, uno estuvo más enfocado en lo que es la capital, pero bueno, la gente tenía chequeado todo lo que pasaba en el interior y la verdad, un éxito todo el equipo y felicitaciones a todos. Y bueno, esperemos que el año que viene se pueda realizar este tipo de eventos, como ya dijo el secretario, para el turismo, en lo que para la gente de La Rioja que ve este tipo de eventos, es muy lindo. Bueno, mucho trabajo por parte de la secretaría, trabajaron codo a codo toda la gente. Sí, la verdad que sí, los chicos del secretario, subsecretario en este caso, y toda la gente de prensa y todo el equipo. Felicitaciones, un trabajo exitoso y que bueno, que se hizo y bueno, acá está el resultado, la verdad que sí. Muchas gracias, Matías, y que sea lo mejor. Gracias a vos. Bueno, intendente, espectacular lo que fue aquí en el autódromo. Sí, la verdad, un espectáculo muy lindo, pero además una organización impecable. Estamos hablando con el presidente de Rally Argentino, con toda la gente, con los pilotos. Están todos muy contentos, muy orgullosos. Y para nosotros es realmente algo muy lindo, porque que vuelve el rally, que podamos tener una fecha nacional, que esto forme parte de ahora más del calendario, es un orgullo para los riojanos, así que espectacular. Se ha disfrutado muchísimo aquí en el podio con todos los pilotos del país. Seguramente con los pilotos, con las chicas de la promoción. Tengo un olor de champán, ahora si me agarro el 840 me meten preso. No, la verdad es que muy lindo. Sinceramente, felicitaciones a la gente de la Secretaría de Deportes, a Yamil y a toda su gente y a todos los que han colaborado, ¿no? A la gente del municipio que ha estado trabajando, de los demás departamentos, de la policía de la provincia, de vialidad, de todos. Porque acá se trabajó por varias áreas y fue un éxito, verdaderamente. Muchas gracias, intendente. Bueno, el secretario, un balance de lo que fue esta fecha del rally aquí en La Rioja. No, la verdad que muy contento, muy emotivo llegar acá al autódromo y ver la cantidad de gente y escuchar todos los días de que una convocatoria en todos los tramos, empezando por el checkdown en el dique, en la costa ayer fue increíble la cantidad de gente, hoy en el Puerto Alegre y Lombú a pesar del frío, realmente ha sido increíble y lo han destacado los ganadores, Marcos Ligato, Federico Villagra, que hace mucho no veían un tramo de La Rioja, un rally con la cantidad de gente, así que la verdad, un poco en principio nos preocupaba por la seguridad, pero las felicitaciones a toda la gente que se ha apostado a ver el camino con todo el cuidado, así que nada, agradecerle al gobernador, al intendente por la confianza que han puesto en mí en este gran evento. No es fácil, todos los días son problemas y soluciones, pero la verdad que hoy estamos aquí en el podio final con toda la gente y realmente ha sido un momento muy lindo. Marco Ligato, que se lo ve muy feliz porque había ganado en el 99 aquí en La Rioja. Sí, vuelvo a repetir, hace muchísimos años que Marco no ganaba. En el 2013 volvió a la categoría acá a la provincia y ganó el peruano Nicolás Fuch. Y bueno, hoy se dio una carrera muy linda entre Cancio y el Coyote Villagra. Y bueno, lo importante es traer esto más allá de lo deportivo, lo turístico, ¿no? Hoteles colmados, cámara hotelera contenta, el servicio gastronómico, la casona, la querencia, todo. Anoche era los restaurantes llenos y realmente eso es lo importante porque deja a la capital, ¿no es cierto?, un ingreso económico que la gente puede, ¿no es cierto?, trabajar, no tan solo acá, sino también en los departamentos del interior, la gente ha vendido empanadas, asado, y es todo el circo, el color que lleva el rally argentino, así que ojalá que el año que viene lo podamos volver a traer.
Gracias.